and the black haze, and the blue sky in your hand. I am the black haze, I am the blue sky in your hand. And I pray for you, mama, if you please let me be your man. Sometimes a black haze never comes inside. Sometimes a black haze never comes inside. But I pray for you, mama, if you please just treat me right. I'll leave every woman, leave her closing time. I pray for you, little girl, if you just treat me right. But if you don't want me, maybe please take me along. I pray for you, mama, when your king is gone. El relato a continuación tiene como base las notas de Paul Oliver del LP The Black Haze, Baykay Tanner and His Steel Guitar. El As Negro, la canción que hacíamos un fragmento recién, Becca Turner y su guitarra de acero, el As Negro. Grabado el disco para la marca Art Julie bajo la dirección de Chris Strachwitz en la ciudad de Fort Worth, Fuerte Digno, Texas, 1960. Comenzamos. En el año 1905 o 1907, variando la fuente de consulta, en un añoso pueblito del estado de Texas, Hughes Springs, a 20 kilómetros de la frontera con Luisiana, nació Babe Cairo Lemon Turner. No sé por qué me nombraron así. Solo utilicé las iniciales de Babe Cairo, BK, B larga, K. Babe Cairo, BK en inglés. Nunca usé Lemon, limón, ni la L, L de limón. De hecho, mi mujer nunca supo mi nombre completo hasta ahora. Cuando dice ahora, se refiere al momento de dar el reportaje. B.K., B.K. Turner vivió y trabajó en la granja del padre hasta la adultez, cerca de los 30 años. Su hermano tenía una guitarra hecha de un cuello de guitarra y unos alambres, o cables, puestos encima. Babe empezó así. Además, cantaba en la iglesia. A la edad de 22, consiguió una guitarra de verdad. La depresión económica del año 29, 1929, cambió los órdenes de la vida establecida. El trabajo en la granja no alcanzaba para la manutención familiar, para mantener a todos. BK viajó en busca de nuevos horizontes. Cruzó el límite con Luisiana hacia la ciudad de Shreveport, donde conoció a guitarristas de fuerte impronta, en particular, Oscar Buddy Woods. El hombre, Oscar, 5 años mayor, en la flor de la expresividad musical, tocaba y cantaba con guitarra tipo hawaiana en las rodillas, presionando un cuello de botella sobre las cuerdas. Tenía la guitarra descansando boca arriba, digamos, en las rodillas, para tocar. Oscar Buddy Woods figura en la lista de músicos con la palabra Lobo Wolf en su nombre artístico, The Lone Wolf, el lobo solitario. Lobo solitario vive en los bosques, Woods significa bosques, o sea que el apellido hace juego para armar un juego de palabras. Disculpen si hice redundancia. Describen a Buddy Woods como taciturno y singular. ¡Taciturno y singular, compadre! Becca Turner aprendió las maneras de su compañero. Pasaron por fiestas caseras donde cobraban entrada. El músico sacaba dólar o dólar y medio, más de lo que ganaba cualquiera de ellos trabajando en el campo, levantando algodón, Becca Turner compró una guitarra de acero de cuerpo nacional, National Tricone. Empezó tocando con el bottleneck, cuello de botella,
a la usanza tipo navaja de bolsillo. Un día, quizá, le dio catarro. Vio una botellita de jarabe en una vidriera. Le gustó la forma y la compró. Supongo que era una farmacia, el comercio. Esta botellita pasó a ser su slide oficial. Las curvas de la botellita de este implemento presionaban con justeza sobre las cuerdas en el traste. Pasó la guitarra entonces a descansar sobre las rodillas mientras tocaba. A continuación, cito a Carlos Bada, guitarrista de técnicas aprendidas únicamente por el 3% del 3% de la población mundial fanática bluesera que lloriquea o patalea por cualquier violero de más o menos chapa sin perjuicio de género musical. O sea, Bada sabe tocar cosas que el 97% de la gente que dice tocar o gustar del blues no sabe. Escuchen a Bada, escuchen a Bada. Además de Vesta Paul, afinación abierta en re, Turner emplea High G Tanning, afinación sol alta, variación de la afinación española, abierta en sol. En sus grabaciones de 1937 está acompañado por un guitarrista rítmico desconocido que toca afinación estándar. Una fuente sugiere que el anónimo es Smokey Hog. Pero sobre el particular, Bada prefiere no especular. No doy opiniones, no doy. En los años 30, B.K. o Buck Turner, Buck Turner también le decían, recorrió Luisiana, Oklahoma, Texas, eligió Fort Worth, Fuerte Digno, como ciudad de residencia. En 1936 o 37 empezó a tocar en un programa para la emisora KFJZ. Según dicen, era conocido entre público de color negro y blanco. La compañía Decca le grabó 6 lados, o sea, 3 discos simples, el 15 de febrero de 1937. Turner siguió apareciendo en otras radios de Texas y Oklahoma de manera intermitente a lo largo de 5 años. Empezaron a llamarme As Negro, Black Ace, en 1937 por el As Negro Blues, Black Ace Blues, I am the Black Ace. Cuando transmitía, me tenían tocándolo todo el tiempo. No sabían quién era. Empezaron a anunciarme en la radio como As Negro. Entonces los muchachos me llamaron As Negro, pero ese no es mi verdadero nombre, no. A continuación, las frases destacadas de la canción del blues Soy su As Negro. Soy el As Negro. Ay, la carta ganadora en su mano. Pero jugaré para usted, mujer, si por favor me deja ser su hombre. A veces el As Negro, nunca viene adentro del mazo. Hay un pequeño as en la baraja, reposado y ajustado. Jugaré para usted cuando el rey se haya ido. Seré su ganador en cualquier juego que le plazca. El As Negro cumple la función del rey abeja, King Bee, del hombre de la puerta de atrás, Backdoor Man, o del hombre todo alrededor, All Around Man, y otros títulos clásicos. Un hombre que sale de trampa con mujeres casadas, siempre a mano para asistir en ausencia del titular. En este caso, se deja entrever urgencia o ansiedad. Si no me quiere mujer, por favor permítame quedarme. Necesitará, precisará mi ayuda un día, dice Decca Turner. Sería un buen muchacho. Bueno, al final está regalado el tipo. Turner también grabó varios títulos en el año 38 o en el 36, según otra fuente. Casi todos inéditos. Dos lados salieron a nombre de Buck Turner por la compañía Melotone. Turner apareció tocando y cantando en el filme The Blood of Jesus, La Sangre de Jesús, en 1941. Dos años después, en el 43, recibió el llamado a filas por la Segunda Guerra Mundial. En el cuartel, quizá, tocara la guitarra. Ahí lo habrán visto alguna vez.
Al terminar la guerra sentó cabeza, fue papá, cambió de vida. De 1950 al 55 trabajó en la sección mantenimiento del aeropuerto de Fort Worth. Cuando no hubo mejor trabajo, o sea, lo echaron, ¿no? En el 55. Cuando no hubo mejor trabajo, volvió a levantar algodón. No levanté suficiente algodón para poder conservar mi auto, ¿sabe? Lo incautaron. Había comprado un juego nuevo de gomas y se llevaron todo. Fue una cuestión de la compañía de financiamiento. Lo llaman seguro. Bueno, debe haber sido seguro. El auto valía $1,200. La oficina de empleo le consiguió trabajo a medio tiempo en el Don Juárez Studio. Al poco tiempo pasó a planta permanente, primero iba un par de veces por semana. En este lugar sacaban fotos, filmaban películas. Debe haberle gustado, creo. Compró su propio equipo fotográfico, este señor, Turner. De la cincuentena de edad en adelante, tuvo un pasar tranquilo. Cuando le daba ganas, iba a un boliche por ahí. Decía. The Lucky Strike. El golpe de suerte. Lucky Strike. A encontrar amigos de la barriada y espero, a cantar y tocar un poquito de blues. En 1960 fueron a buscarlo con intención de llevarlo a grabar. Al principio se mostró reacio. No quería. No toco nada. No quería. Agarró la misma guitarra que tenía desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Los muchachos lo vieron en plena forma, entonces sí, grabó su LP, el único. 2 años después, seguimos, en 1962, Sam Charters lo filmó para el documental The Blues. Murió 10 años después, año 72, de cáncer. ¿Quién era? ¿Quién era en realidad el as negro de Black Ace? ¿Quién era? Vaya a saber. Cito a Paul Oliver. Sus blues reflejaban su ambiente y vida pasada, desde la necesidad de buscar trabajo al simbolismo de la línea ferroviaria Santa Fe o simples placeres de los boliches locales. Línea ferroviaria de Santa Fe, decía. Santa Fe Blues. Póngale blues de Santa Fe. El Santa Fe Blues tiene letras e intérpretes varios. La forma originaria no trata de una ciudad, partido o provincia, sino de un tren. Damas, caballeros. Turner comienza fechando la historia. Ese Santa Fe se llevó a mi nena el 9 de diciembre, un martes a la noche, alrededor de las 6. No teníamos problemas, yo solo no puse mis asuntos en orden. O sea, el tipo iba derrapando por la vida o se negaba a formalizar. De eso habla cuando dice, no puse mis asuntos en orden. Sigue el señor Turner. Paré y miré el tren hasta dar vuelta a la curva. Me pregunto si ella volverá a pensar en mí. Sopló. La chimenea del tren sopló. Como nunca antes sopló. Oh, señor, vi a mi nena irse para no volver. No pude dormir por soñar con ese viejo y malo Santa Fe. Se llevó a mi nena a su antiguo modo de vida. Cuando las ruedas de acero rodaron, el viejo tren dijo, chuchu, chuchu. Empecé a preguntarme en lo profundo de mi corazón, ¿qué es lo que haré en este mundo? Te amo, nena, por favor, recordame. Aprendiste a amarme, aprendiste. Olvidá tus viejos hábitos. Bueno, no llore tanto, amigo. La cosa siempre puede empeorar, puede ser peor, sí. Es mejor que ella se vaya, se haya ido. Ay, es mejor eso. Para sublimarla en el recuerdo y darle estatura de musa a través de la evocación, es mejor que se vaya que tenerla metida en casa sin hacer nada ni inspirar nada. Esto sucede justamente en New Trifling Woman, nueva insignificante mujer. Atención. Quiero que te levantes a la mañana, mujer, y trates de conseguir trabajo. Pará de sentarte acá, contándome lo duro que son estos tiempos. No vayas en taxi, caminá hasta la ciudad.
Conseguí tu laburo antes de que caiga el sol. No haces nada excepto sentarte en tu BA, BA. Iniciales B larga A, que no es Buenos Aires, sino Big Ass, gran culo. No haces nada excepto sentarte en tu gran culo, a jugar a las cartas. Cuando vuelvo a casa me decís, nene, sí que son tiempos duros. Al conseguir trabajo tendrás que trabajar todo el día. Mujer, si no querés trabajar, buscate otro hogar. La figura describe a un trabajador quien está en pareja con una mujer que no estudia ni trabaja ni limpia.